El proyecto en el que estamos trabajando se basa en dos ideas. Por una parte, aprovechar los residuos de cáscaras de nueces, cáscaras de almendra, cáscaras de cacahuete, huesos de aceituna, cualquier cosa que hasta ahora se estaba utilizando únicamente con una valoración energética. Y luego, por otra parte, intentamos trabajar con la idea de menos plástico, less plastic. Entonces, unimos estas dos ideas. ¿Cómo? Less plastic, estamos trabajando en lo que serían materiales biodegradables. Juntamos los materiales biodegradables con estos restos que tenemos de cáscaras y demás. Y al final obtenemos un material que sigue siendo biodegradable y que además es un material que tiene menos coste para lo que serían las empresas. Pues empezamos desde lo que sería las cáscaras de las nueces y a partir de ahí lo que obtenemos son los distintos compuestos que tienen. Compuestos principalmente celulósicos, como pueden ser las celulosas o pueden ser las lininas. Los trituramos y a partir de ahí obtenemos estos compuestos. Luego, posteriormente, lo que hacemos es que lo incorporamos al material biodegradable. En este caso es el PLA, que es un material que en estos momentos es bastante caro. Y la unión de estos dos, lo que obtenemos es este material, que como veis es un material que sería más oscuro. Posteriormente lo que obtenemos es, lo colocamos en lo que sería en la extrusora y obtenemos este material. Con este film, bueno, pues podemos hacer bolsas, podemos hacer barquetas, podemos hacer tapones, podemos hacer lo que queramos. Y luego, por otra parte, podemos hacer recubrimientos. Recubrimientos para cartones principalmente, ya que estamos trabajando principalmente en la idea de que estos cartones pues sean más resistentes a la humedad. Al ser más resistentes a la humedad, bueno, pues la vida útil que tienen es mayor y se estropean, digamos, menos. Todo esto dentro de la idea de economía circular. Esta iniciativa, este proyecto, ha sido financiado por el IBACE, bueno, con el objetivo de que todo lo que hacemos de I+D sea finalmente transferido a las empresas y se conviertan en productos y en nuevos servicios.